Muy bien, ahora el turno es para conocer el stand de Lexus, una marca espectacular, una marca que tiene muchísimos seguidores aquí en Estados Unidos, en Colombia. Lamentablemente esta marca no se vende oficialmente, sí hay muchos Lexus por ahí rodando, pero esos Lexus son de importación directa. Miren, les voy a mostrar acá el stand de la GX, que este auto pues lo conocimos muy recientemente. Esta es la misma plataforma que usa la nueva generación de la Toyota Prado. Bueno, esta exhibición que tiene aquí, wow, se ve impresionantemente espectacular. Muy, muy bonita, muy llamativa, miren, con todos esos accesorios. Wow, se ve impresionante. Esta es la GX550, que uff, no, esas luces se ven impresionantes. Bien, voy a acercarme nuevamente para mostrarles este auto. Y voy a dar una vueltica por allí rápido. Por allá está el stand para mostrarles, digamos, la versión un poco más normal, aunque se ve o más lujosa. Wow, se ve espectacular. Muy, muy bonita. Esta GX550. Uf, se ve impresionante. Esas luces, ese diseño. Miren el interior. ¿Qué tal el interior? Wow. Oh, se ve espectacular. Miren la parte de atrás. Bueno, la verdad es que hay mucha gente, y eso que hoy es el día de prensa aquí en el Auto Show de Los Ángeles. ¿Qué tal esas luces LED? Miren. Wow, el corte. Muy, muy bonito. Bueno, Lexus es Lexus. Ahora vamos a ver si les muestro la Prado, que está el RX500. Bueno, estos autos ya son muy populares acá en las calles en Estados Unidos. ¿Y qué tal este? Uf, el corte está impresionante. El RZ450E. Muy, muy bonito. No, la verdad es que Lexus es una marca. Bueno, Lexus, para los que no saben, Lexus es la marca de lujo del grupo Toyota. Y aquí tienen un stand pues espectacular. Ahí están todas las camionetas. Vamos a pasar aquí rápidamente por todos los automóviles. Un repaso rápido a los autos. Esta es muy popular acá en Estados Unidos también. Uno la ve muchísimo en las calles. La NX350. Corte muy, muy bonito. Y este ya es como un hatch. Este deportivo también se ve muchísimo en las calles, el IS. Y de este lado, bueno, pues tiene exhibido un auto de competición. Bueno, este es Lexus aquí en el Auto Show de Los Ángeles 2023. Miren el interior. Este auto pues ya lleva varios años en el mercado, pero es muy bonito. Muy bonito y gusta muchísimo, también se ve muchísimo en las calles. Un segmento pues más alto de los autos deportivos. También el stand con eso transparente, no, muy bonito, la verdad. Voy a terminar
mostrándoles allí nuevamente. La super camioneta de Lexus. Ahí está la 500 y esta es la 550. Bueno, ¿qué les parece? Los dejo con el stand de Lexus. Muy bien, señores, ahora estoy aquí en el stand de Volkswagen, que ellos también tienen una pista de pruebas para conducir los vehículos eléctricos. Ellos tienen una amplia gama de autos eléctricos, así que bueno, estamos en un recinto cerrado, no emiten emisiones, en fin, esto se está volviendo muy común en todos los auto shows. Les voy a hacer un repaso rápido por el stand de Volkswagen. Miren, arrancando, aquí tienen el ID4 o el ID4, digamos, mostrando o exhibiendo cómo es su plataforma y cómo es su carrocería. Miren las baterías ahí en el piso. Oh, esto es impresionante, ver cómo realmente es un auto en su interior, un auto eléctrico. El stand de Volkswagen está muy enfocado a, principalmente a los modelos eléctricos. O sea, es una tendencia que estamos viendo en diferentes marcas, y en el caso de Volkswagen pues no es la excepción. Ahí está el ID4, el mismo que se ve allá en la carrocería, para poder ver la batería. Por aquí hay otro modelo exhibido. Toda esta es la zona de ID4. Y por allí hay algo bien interesante que les voy a mostrar. Miren, ahí está la Taos. Ah, ya les voy a mostrar la Tiguan, la nueva cara de la Tiguan. Miren el ID Bus. El ID Bus, que es esta camioneta familiar o esta van familiar 100% eléctrica. Esta nueva generación solo la diseñaron como un modelo 100% eléctrico. Se ve súper, 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 súper bien. Y por aquí está el ID7, que está nominado en los World Car Awards. Ya tuve la oportunidad de manejarlo. Se conduce increíble. Y por acá hay otra ID Bus con otros colores. Pero bueno, miren, la noticia es la siguiente. Por aquí está la Tiguan con su nueva cara. Se ve muy bonita, la verdad. Pues este es un facelift. Esta es una actualización de la Tiguan. Se ve muy bonita con esos acabados en negro. Esta es la versión R. Miren el interior. Bueno, es muy similar al modelo que ya conocemos en nuestro país. Pero me gusta mucho pues esa combinación de rines en negro brillante. Por acá está la Atlas Cross Sport, que es la misma carrocería de la Atlas, pero con un corte pues mucho más coupé. En Colombia pues este modelo lo conocemos como Teramon, así se conoce en nuestro país. También tiene un leve facelift, un leve cambio en las luces. Y bueno, por supuesto, pues no podía faltar el GTI, que lamentablemente en nuestros mercados pues ya no se vende. La marca decidió no volverlo a vender en nuestros mercados, pero pues sigue siendo un hot hatch que tiene muchos seguidores. Voy a mostrarles el interior. ¿Qué tal? Y aquí justo al lado está el Jetta GLI, que este sí lo conocemos en nuestro país, aunque esta es una versión pues mucho más deportiva, GLI 40. Bueno, este es el stand de Volkswagen aquí en el Auto Show de Los Ángeles 2023, o el Automobility LA 2023.
Bueno, señoras y señores, ahora estoy aquí en el stand de Nissan y voy a empezar a mostrarles por las versiones super deportivas del exitoso GTR o GTR y el Z en su versión Nismo. Miren, ahí está, ellos recrean acá como una especie de taller impresionantemente espectacular. Por acá está otro Z que estuvo hace poco exhibido también en el Salón del Automóvil de Bogotá, en otro color muy bonito. Y voy a hacer un repaso rápido por el stand para que lo conozcan. Me gustó como el diseño, la forma, miren el piso. Aquí está el Sentra SR. Por allá está el Versa SR también, que se vende en nuestro país. Y ellos también tienen acá una pista de pruebas. Ahí está el Kicks para probar sus autos eléctricos. En este momento están dando una vuelta por una pista con el Aria o el Arilla, como lo quieran llamar. Aquí está la Frontier. La Frontier es muy distinta a la que conocemos en nuestros mercados. Esta es otra plataforma. La que se vende en Estados Unidos es muy, muy diferente. Miren el diseño de las luces. Es un poco más cuadrada, con unas líneas más rectas. De hecho, se ve muy, muy bonita. Miren esta versión que proponen acá, diferente también. Unos rines como más sencillos, pero es muy aventurera. Miren acá, esta es la versión Pro4X. Se ve muy, muy, muy bien. Muy, muy bien. Y una novedad que tuvimos recientemente en nuestro país es la Pathfinder. Pero aquí está en su versión Rock Creek. Bien, se las muestro aquí rápidamente. La Pathfinder que ya está en preventa en Colombia. En esta versión Rock Creek se ve muy bien. Uf, se ve espectacular. La verdad, se ve muy, muy, muy llamativa. Súper, súper bonita. Pero hay una camioneta gigante que aquí también se ve mucho en las calles. Esta es la Armada. Una camioneta de gran tamaño, espectacular. Y para los fans de la Murano, la Murano sigue vigente. De hecho, en Colombia se vende la Murano también. Se sigue vendiendo la Murano. Así que bueno, ahí está la Murano. Y voy a terminar este repaso. Les voy a mostrar el interior de la Armada. Uy, impresionante. Impresionante. Es una camioneta gigante. Gigante, grandísima. Grandísima. Pero miren, voy a terminar aquí de dar la vuelta por el stand con el famoso Aria, que es una camioneta mediana, 100% eléctrica. No sé si hace poco se dieron cuenta que unos aventureros que están haciendo, hicieron una travesía entre Alaska y la Patagonia en una Aria, en una Arilla como este, 100% eléctrico. Bueno, ellos van por pasos, hicieron una parada por Bogotá en un auto igual a este. Aria o Arilla, bueno, como lo quieran llamar. Muy bonito se ve. Miren el interior. Bueno, ojalá la marca japonesa Nissan esté pensando en llevar este auto a Colombia, porque la verdad es muy, muy bonito el diseño. El interior, miren, se ve espectacular también. Súper llamativo. Miren el corte. Voy a mostrar la parte de atrás, ya que abrieron aquí el baúl. Parece muy buen espacio. Bueno, esa es la Aria. Por aquí está nuevamente la Pathfinder. Ese rojo se ve súper bien. Súper, súper, súper bien. ¿Qué tal el interior? Bueno, para los fans de la Pathfinder, este modelo pues ya está a preventa, ya está en preventa en Colombia.
Ahora es una camioneta mucho más aventurera, con un corte mucho más 4x4. De hecho, volvió como a sus raíces. Y ya que estamos aquí al lado, mira, les voy a mostrar pues la X-Trail. Aquí en Estados Unidos la X-Trail se llama Rogue. Este auto particularmente en nuestro país se vende por ahora en una única motorización y power. En otros mercados se vende con motores a combustión, híbridos, en fin. Bueno, ¿qué les parece el stand de Nissan? Bien, les voy a mostrar aquí el área, la parte mecánica de su esquema eléctrico. ¿Qué tal el corte lateral? No, es una camioneta con un corte muy bonito, mediana, muy muy llamativa, la verdad. Ahí está, esa es la Aria. Bueno, los dejo desde el stand de Nissan. Miren, ya que viene allí, voy a mostrar la exhibición de una Aria que está en pruebas acá en el Auto Show de Los Ángeles. Ahí va, similar a ese color es la que estuvo haciendo la travesía entre Alaska y la Patagonia. Ahora les voy a hacer un repaso por el stand de Genesis, que nunca defrauda, porque la verdad es que Genesis tiene unos autos increíblemente espectaculares. Rápidamente les voy a mostrar los sedanes para los que no conocen la marca. Genesis o Genesis es la marca de lujo del grupo Hyundai Kia. ¿Qué tal ese G70? Ellos, esta nueva generación de modelos, se caracterizan por las luces divididas en el frente y en la parte de atrás. Y por supuesto, pues están apostando muchísimo también a los autos eléctricos. De hecho, en Corea es muy popular, la verdad. Muy popular esos autos, se ven en la calle muchísimo. Miren esta berlina de lujo. ¡Wow! Se ve increíble. Increíblemente espectacular. Sus rines de gran tamaño. ¡Ah! Impresionante. Impresionante. Ese es el G90. En la línea de autos está el G70, G80 y G90, que es este. Por aquí está una de las primicias que ya conocíamos también. Este es el GB80 Coupé. ¡Wow! Ese color se ve espectacular. En Nueva York también ya lo habíamos visto. Miren qué auto tan increíblemente espectacular. Les voy a mostrar el interior. ¿Qué tal el interior? ¡Uf! Recuerden, esta es la línea de lujo de la marca coreana. Esto también ya lo conocíamos. Es un pequeño SUV, el GB60. Y bueno, la noticia es que el GB70 está nominado, que es similar a este. El GB70 ya tuvo el privilegio de manejarlo. El GB70 está nominado a los World Car Awards 2024. Mírenlo acá. Ahora viene en versión 100% eléctrica. Este es el GB70. Miren ese corte atrás. Uy, se ve rarísimo, pero se ve espectacular. Miren el frente, todos son muy similares. Lo que cambia es el tamaño de las camionetas o el tamaño de los autos, con las luces divididas. Y les voy a mostrar el interior, súper lujoso,
Muy lujoso, la verdad. Uf, me encantó este auto. Se nota de entrada, la verdad, la calidad de fabricación, lo premium, los detalles, los materiales, todo. Esta es una camioneta más o menos de unos 4.7, 4.8 metros de largo. El GB70. Y está nominado a los World Car Awards 2024 en diferentes categorías. Voy a terminar aquí dándoles una vuelta por el GB80, que es más grande que el GB70. Esos están disponibles en motores a combustión y en motores eléctricos. Bueno, ese es el stand de Genesis o Genesis aquí en el Auto Show de Los Ángeles 2023. Ahora estoy aquí en el stand de Honda. Ellos tienen varias noticias y varias novedades. Ahí vieron la HR-V, pero una de las novedades para nuestro mercado es este auto rojo que están viendo ahí. Esta es la Honda HR-V para el mercado norteamericano. Para nuestro país es la ZR-V, que es un poquito más grande que la HR-V nuestra y que se ubica entre la HR-V y CR-V. Es un poquito confuso, pero sí, ellos tienen HR-V, tienen dos HR-Vs para diferentes mercados. Esta que están viendo aquí, esta es la HR-V para el mercado norteamericano, que en Colombia la vamos a conocer como ZR-V y se acaba de presentar. Es un poquito más grande que nuestra HR-V. De este lado está el futuro de los autos eléctricos de Honda, el famoso Prologue. Una camioneta, pues, digamos, intermedia, alargada, muy bonita, la verdad. Wow, presenta un diseño muy estilizado. Es como cuadrado, pero estilizado a la vez. Me gusta muchísimo, la verdad, el corte. Se lo voy a mostrar aquí en el interior. Está cerrada, no lo puedo ver. Pero miren. Uf, no, me encanta este corte. Hay una tendencia de autos crossovers que no son ni automóviles ni camionetas, pero que ofrecen un corte súper llamativo. ¿Qué tal? Esta Prologue está espectacular, muy muy bonita. Bueno, así va a ser el futuro de los autos eléctricos de Honda. Y ya que estamos aquí al lado, miren, les voy a mostrar rápidamente el Prelude. Este es un prototipo, ¿se acuerdan del Prelude por allá en los años 80 y 90? Bueno, la marca ya está pensando en una nueva generación del Prelude. ¡Wow! Corte espectacular. Se parece un poco al Nissan Z. Miren la tendencia de las luces en LED que atraviesan todo el frente o la parte de atrás. Es una tendencia en todos los autos, no importa si son a combustión o si son eléctricos. Miren, se los muestro de lado. Uff, no. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y para los fans del Civic, aquí está el impresionante y espectacular Type R, la versión más deportiva de este auto, que muchos de ustedes les encanta. Miren ahí el Civic Type R. Por allá vemos otro. En fin, y otra novedad o otra noticia es que hace poco se presentó la nueva generación de la Pilot, que es la camioneta de gran tamaño de la marca japonesa Honda. Esta también ya llegó a nuestro país. Vamos a ver si le hacemos un review tanto a la Honda Pilot como a la nueva ZR-V, que en Estados Unidos o en Norteamérica se llama HR-V. Miren el interior, súper lujoso. Wow.
Muy, muy, muy bien. Eso les muestro. El corte de lado de la Pilot. Es una camioneta de gran tamaño. Tres filas de asientos. Miren el interior. Súper espacioso. Ahí está, miren, les voy a mostrar el corte en la parte de atrás, que cambió por completo. Ahora se ve mucho más moderno, con esas luces divididas en dos. Bueno, esa es la Pilot. ¿Qué les parece? Y aquí en Estados Unidos hay una camioneta que se ve mucho en las calles, que es esta minivan o esta van familiar. Aquí gusta muchísimo en el mercado norteamericano, la famosa Honda Odyssey. Ahí está, miren, esa es la actual generación de la Honda Odyssey. Bueno, ¿qué les parece el stand de Honda y las novedades aquí en el Auto Show de Los Ángeles 2023? Ahora les voy a mostrar el stand de una marca que tal vez no es muy conocida en nuestro mercado. Se trata de Acura o Acura. Para los que no saben, Acura o Acura es la marca de lujo de Honda y se distingue muchísimo por esa firma lumínica de sus autos. Súper llamativa, la verdad, muy, muy llamativa. Y es muy popular acá en los Estados Unidos. Miren esta. Esta camioneta de corte Station Wagon, larga, la ZDX. Y miren, están presentando la versión ZDX, pero 100% eléctrica. Uf, se ve súper, súper bien. Y cortes, no sé, el corte es de crossovers, como alargados. Station Wagons. No, muy bonita. En la firma lumínica, miren cómo se ve de bien estos autos, que realmente pues son muy populares acá en Estados Unidos. También la tendencia es a presentar autos 100% eléctricos. Miren la parte de atrás, ¿qué tal? Vamos a mostrar el interior así rápidamente de los Acura aquí en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. ¿Qué tal el interior? Bueno, muy lujoso, la verdad. Recuerden, Acura es la marca de lujo de Honda.